Muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ibet García y esta noche tengo el gusto de conversar con la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia Ibet. Muy, muy complacida de estar en su programa. Gracias por la invitación. Quisiera empezar esta historia en Chiapas. Platíquenos de sus inicios, ministra. Bueno, ¿qué le puedo decir, Chiapas? Yo nací en San Cristóbal de las Casas Chiapas, un lugar bellísimo, un pueblo mágico, encantador. Y bueno, nazco allá, eh, paso mi niñez, mi adolescencia, eh, estudio hasta los primeros años, el primer año de la carrera en la Escuela de Derecho de Chiapas, eh, tuvimos algunos problemas familiares, mi papá fallece, mi mamá pues eh, tiene un problema de tristeza muy grande, pasan tres años y ella no levanta cabeza. Entonces decidimos venirnos a la Ciudad de México a seguir a mis hermanos que ya eh, se encontraban radicando ahí. Eh, Llegamos a México, bueno, pues yo tenía que trabajar desde que mi padre fallece, desde los 15 años yo tengo que trabajar para pasar gasto a la casa. La escuela en la que estudié era una secundaria técnica que tenía opciones tres, es, era secretaria, modista o electricista. Yo debo confesar que quería ser modista. <laughs> Me encantaba jugar con muñecas de, de chiquita y bueno, yo quería aprender corte. Pero por mi promedio me ubicaron en secretaria y yo estaba muy disgustada. ¿Quién iba a decirme al paso del tiempo que eso fue lo que nos dio de comer? Porque cuando termino, eh, bueno, cuando mi padre muere y vendemos la tienda de mi papá, yo pude entrar a trabajar a lo que entonces era la Dirección General de Extensión Agrícola de la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería, a trabajar como secretaria, gracias a lo que estudié en la secundaria como secretaria mecanógrafa. Así es, y que además en estos inicios pues había dos opciones, estudiar la carrera eh, magisterial o estudiar derecho, porque no había un abadico tan grande como ahora lo tenemos. Eh, no, es muy curioso, siempre me decían, ¿y qué fue lo que te inspiró a estudiar derecho? Pues que en mi pueblo solo había normal los derecho. así como que villan se quebró la cabeza por decidir que iba a estudiar, pues no, este, decidí estudiar derecho. ¿Y quién diría que iba a llegar al máximo tribunal, verdad? Pero este, Eso este ya camino fue el destino. Así es, y este camino también creo yo muy meritorio, porque ir transitando... Eh, paso a paso y subiendo de puesto, le permite también conocer y tener un amplio panorama para la posterior responsabilidad de la toma de decisiones. Fíjese que yo creo que eso fue muy inculcado desde el seno familiar. Cuando yo vengo a México y, y se abre un juzgado de distrito, Voy, presento mi examen de mecanografía y taquigrafía, que ya traía tres años de experiencia en y archivo, y correo, economía y correspondencia, sí, así es, así es. Y pues paso mi examen y me coloco en un juzgado de distrito, primero como secretaria de un proyectista, estaba estudiando la carrera, tuve una suerte enorme, porque debo de mencionar que las puertas del Poder Judicial me las abrió. Un agente extraordinaria que entonces era juez de distrito, don Juan Díaz Romero, que a la sazón fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tuve el honor de que fuera mi par cuando yo llegué a la corte, todavía lo encontré como ministro de la usted corte. Usted cambió la cultura, eh, contribuyó a cambiar la visión sobre todo de género y ya platicaremos de ello, pero eh, ¿cómo fue este transitar? ¿Cuáles fueron las barreras que usted tuvo que ir cruzando? Porque de los 200 años de historia del Poder Judicial, pues hasta ahora solo 12 mujeres han podido llegar. A la Suprema Corte de Justicia, sí, desgraciadamente hemos sido muy poquitas. Ojalá y haya la posibilidad cada vez de que lleguen más. Sin embargo, debo de mencionar que el Poder Judicial es una institución que sí abre las puertas a las mujeres. Sin embargo, también debemos reconocer que mientras más va subiendo la pirámide del escalafón de la carrera judicial, pues hay menos mujeres. Y esto también tiene una explicación. Eh, para poder ser juez o magistrada juez de distrito o magistrada de circuito hay que presentar examen a lo cual las mujeres no le tenemos miedo todas presentan el examen y en el momento en que lo presentan lo pasan. el problema es la inscripción el poder judicial federal tiene competencia en toda la república. entonces al tener competencia en toda la república y ser nombradas juezas o magistradas, el pueden traslado. tener adscripción en cualquier parte del país. Así es. Y si están casadas, pues eso es un verdadero problema, uh -huh. porque el esposo tiene su trabajo, su asiento en un lado, y si a ellas las mandan a otro lado, el separar a la familia, pues uh -huh. se vuelve un, un problema serio. Entonces, muchas optan por no concursar. Eso es uno de los llamados techos de cristal que impiden el desarrollo de la carrera judicial. Sin embargo, debo de mencionar que en el Consejo de la Judicatura, este, el, el presidente de la Corte y los presidentes de la Corte que, que le han precedido han tratado de manejar ciertas políticas públicas para evitar que esto sea un obstáculo para las mujeres. Por ejemplo, si hay un empate entre un hombre y una mujer, la política pública que se estableció es darle lugar a la mujer para que vaya al lugar en el que ella pidió si empatan en puntuación si ¿Sí me explico o sea sí. no se le está regalando a la mujer nada tiene los méritos pero si empató con un varón se le da la preferencia a ella el ser ministra pues es un nombramiento del presidente de la república que propone una terna y que en un momento dado decide el senado de la república por las dos terceras partes. Entonces, pues esto es un poco todavía más complicado. Sí, es un voto calificado que sí, tiene que ratificar el... Pero Senado. además son solo 11 lugares que duran 15 años. Así Entonces, es. pues esto no es tan fácil. Claro. Ahora, en estos 44 años, casi 44 años eh, que tuvo la oportunidad de ejercer... Eh, ¿Cuáles considera los mayores logros en materia de género? Que fue algo que la distinguió, por supuesto. <laughs> Muchas gracias. Sí, fíjese que tuve la gran fortuna de presidir el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial, que aglutina a los tres órganos cupulares del Poder Judicial: sí. eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura ¿Y el, Federal, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Coordinando estos tres. Cada uno tiene su presidenta del comité, pero yo coordiné coordinaba a estos tres. Entonces, dos ejes fundamentales. El primero de ellos, políticas públicas, precisamente para lograr igualdad entre hombres y mujeres. Y el segundo y el más importante de todos, el tratar de introducir la perspectiva de género en nuestra labor cotidiana, en la impartición de justicia. Que debo decirle, la perspectiva de género, aparte de que pues es algo que nos propicia igualdad y equidad entre hombres y mujeres, es un compromiso de carácter internacional. En el tratado internacional que conocemos por sus siglas CEDAW, la Convención para eliminar toda eh, discriminación contra la mujer y sus siglas son CEDAW, en este tratado los países que lo signan se comprometen a establecer en los tribunales todas las facilidades para que las mujeres tengan un acceso a la justicia en igualdad de circunstancias. Y ahí es donde surge en la recomendación 33, la introducir la perspectiva de género para que se les juzgue en un terreno igualmente parejo. Entonces, la perspectiva de género lo que implica es una metodología que los jueces, los magistrados, los ministros aplican para apreciar los hechos y las pruebas en las medidas, en la medida y las circunstancias que el caso lo amerita y poder la, darle la razón si es que la tiene. También eso es muy importante decir. La perspectiva de género no es darle la razón a la mujer por el simple hecho de ser mujer, sino simple y sencillamente darle acceso de, a la justicia en igualdad de circunstancias, eliminando estereotipos y discriminación naciones. Así es. Ahora, ¿cuál es su punto de vista, su, le su lectura y análisis de este México en una coyuntura más paritaria, como lo estamos viendo? Precisamente por el cumplimiento a estos compromisos internacionales, México ha adoptado muchas medidas a nivel país, incluso a nivel instituciones, precisamente para dar más espacios a las mujeres. Yo creo que lo más importante es que México está adoptando un papel protagónico, un papel, un papel de liderazgo a nivel nacional e internacional sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el liderazgo, en la aplicación de la perspectiva de género. Por ejemplo, le menciono, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, lleva el liderazgo en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que aglutina a todos los juzgadores del país. En esta asociación se estableció la mesa de género la mesa de género precisamente para involucrar a todos los juzgadores en esta participación. Y ahí tuvimos nosotros un papel muy importante en el que lo desarrollamos con el mayor de los gustos, que fue precisamente firmar el pacto, el pacto de, eh, eh, para introducir la perspectiva de género en todos los órganos de impartición de justicia y tuve el gusto de participar en la firma de pues más de la mitad de los 32 pactos en toda la República con todos los tribunales del país donde aceptaban introducir la perspectiva de género. Entonces eso fue maravilloso. Y otra de las cosas importantes es, les decía, situar a la, a la Suprema Corte en un papel de liderazgo dentro del país. ¿Por qué razón? Porque los criterios que ha emitido en materia de género han sido importantísimos. Y recuerden que la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación se torna en criterios obligatorios es. que tienen que aplicar todos los tribunales del país. Pero este, aquí lo, logramos también un sueño muy importante las mujeres durante la época, hace pues, dos años durante la época en que me tocó presidir el, el Comité Interinstitucional. Fíjense que hay una Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Uh -huh. Y logramos, a través de la creación del capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, logramos unir a todas las juzgadoras del país y lo que llegamos a entender es que todas hacemos la misma función, todas impartimos justicia, lo sí. único que cambia es nuestra competencia, Así es. pero al final de cuentas la labor de impartición es exactamente la misma. Y en el rango internacional, pues logramos hacer cuatro encuentros internacionales muy importantes, donde el mayor de los logros fue... Que el problema de la desigualdad no es problema solo de las mujeres, ni tenemos que hacer reuniones solo de mujeres, sino que el, el problema de la igualdad nos incumbe a todos. Así es. Y en la impartición de justicia, pues igual la imparten hombres que la imparten mujeres. Entonces fue muy satisfactorio ver cómo durante esos cuatro encuentros que se fueron dando durante estos cuatro años, en el primero tuvimos muy poca participación de varones, en el segundo un poquito más, en el tercero más y en el cuarto la lista de espera más grande era de jueces y magistrados varones. Qué el interés que despertó el análisis jurídico de la aplicación de perspectiva de género eso fue maravilloso. Así es porque usted ha hecho historia a nivel nacional, pero también internacional y estamos muy bien representados. Precisamente viene esta bienal Sí, fíjese que la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que aglutina más de 100 países y que tiene más de seis mil miembros alrededor del mundo, pues se reúne cada dos años y tiene una presidenta mundial, tiene todo un directorio, en el que tuve el honor primero de formar parte de él como delegada de América Latina y el Caribe. Y eh, desde luego actualmente coordino el capítulo México y aparte soy la vicepresidenta a nivel mundial. Tenemos próximamente nuestra reunión bienal en Nueva Zelanda, en Oakland, Nueva Zelanda. Eh, hace dos años fue en, en Buenos Aires. Y pues nos, re, nos reunimos las juezas de todo el mundo para, que debo decir, no solo mujeres, también van hombres, son los <laughs> amicus de la asociación. Sí, claro. Y compartimos experiencias y, desde luego, mejores prácticas en la introducción de la perspectiva de género y en el logro de mejores políticas públicas. Pues le agradezco mucho esta interesante conversación, ministra. <laughs> Al contrario, gracias a usted por la invitación y gracias por permitirme participar en su auditorio platicando algunas cuestiones relacionadas con mi vida, se lo aprecio. Imprescindibles, mucho. muy amable. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos, muy buenas noches.